Mucha gente cuando me pregunta estado civil, le digo, mira, el único estado civil que yo tengo, porque me dicen, ¿tienes novia? Sí, sí tengo novia, ¿tienes esposa? Sí, sí tengo esposa. ¿En serio? Y tengo hasta amante. Ah, caray. Mi novia, mi esposa y mi amante es la lucha libre. Sí, pues es que. Casado de aquí para arriba y viudo de aquí para abajo. No sabía. Yo soy el macho de Lagos, el padre de más de 20. Las mujeres me persiguen porque yo soy muy ardiente. Soy padre de más de 20, no se les vaya a olvidar. Y en esos 20 se encuentran el perro, el rayo y Solar, Ringo Mendoza y Atlantis y otros que andan por ahí. ¿Qué tal, amigas y amigos? Les habla su amigo Jesús Reyes González Máscara, año 2000. El macho de Lagos, el padre de más de 20, ahora con un nuevo formato, Onome Junior. Así es, antes que nada hay que agradecerle a toda la gente por habernos esperado este tiempo que no estuvimos subiendo videos, ya que estábamos cambiando todas las cosas para una mejor presentación para todos ustedes. Hemos leído todos sus comentarios, la verdad que el invitado que vamos a tener el día de hoy lo estuvieron pidiendo muchísimo. Muchísimas gracias por estar viendo nuestros videos, por estar compartiendo, suscribirse. ¿Y qué les puedo decir? Estamos muy agradecidos por tanto apoyo de la gente y sobre todo porque han hecho que el canal esté creciendo y ayúdenos a compartir todavía más y seguir en todas las partes. Todo esto que estamos haciendo es para todos ustedes con mucho cariño y esperemos que les guste este nuevo formato. Así es, mi querido Junior, hoy tenemos la presencia de un luchador. Su personaje ha hecho muchas películas, así es que vamos a presentar a Huracán Ramírez. ¡Bravo! Bravo, gracias. Junior, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está mi Huracán? ¿Cómo estás, mi Chuy Reyes? Gracias, gracias por la invitación. Es un honor, un placer para mí y una satisfacción pues grandiosa. El hecho de que me hayan invitado aquí a platicar con ustedes, estar en su programa con este nuevo formato. Oye, Huracán, antes que hablar de Huracán Ramírez, ¿dónde nace la persona? Soy originario de Monterrey, Nuevo León, tengo 58 años de edad, no tengo, no me da pena decirlo, soy una persona que me ha tocado vivir todo, he hecho todo en la lucha libre con el personaje de Huracán Ramírez. He tenido tres personajes en la lucha libre. El primero, con mi nombre de pila, el cual duré 14 años, 16 años para ser más exactos, en la empresa mexicana de lucha libre. Ahí me enmascararon con otro personaje, pierdo la máscara en una mala tarde y cuando me salgo yo de la empresa mexicana, me enmascaro con un nombre propio, un nombre mío que se llamaba La Cripta. Entonces, La Cripta me dio oportunidad de luchar en Tlanepantla y ahí conocí al dueño del personaje, al dueño del nombre de Huracán Ramírez. No sé si le gustaron mis movimientos, mi estatura, no sé, pero cuando me vio me dice, te pareces mucho a David Silva. Dije, ah, tía, ¿y quién es David Silva? A Huracán Ramírez. Ah, después me cayó el 20 y dije yo, bueno, pues, ¿de qué se trata? Y platicamos y mira, aquí está el personaje. Mucha gente no sabe, pero diles del personaje de quién es. El nombre es un nombre cinematográfico, pertenece a la Cinematográfica Rodríguez. No soy el dueño del nombre, soy un Huracán más. Porque anteriormente ha habido luchadores que han interpretado a Huracán Ramírez. No sé si tú tengas conocimiento de que, por ejemplo, también el señor Enrique Llanes interpretó a Huracán Ramírez en la primera película. Él fue el primero, fíjate. Y después vino un español de nombre Eduardo Bonada, Marco Antonio García. Marco Antonio García es un señor que no le dieron el nombre por unas circunstancias que hubo ahí con el señor Daniel García. Y como premio de consolación le dieron el nombre de Carta Brava. Carta Brava es un personaje parecido a Huracán, pero en negro. Entonces él se quedó con el nombre de Carta Brava. Y luego iba a ser para Johnny García, pero circunstancias del destino. Y se le queda al señor Daniel García, que en paz descanse. Un señor que duró con el personaje aproximadamente 28 años. Y pues obviamente pasó su ciclo, termina su contrato.
Y se le da el nombre después a otros compañeros luchadores, ¿no? Que... Oye, perdón, Huracán, el señor García Daniel, ¿en las películas él nunca salió o sí? Él salió como en dos películas, nada más. Él interpretaba a... Lo que pasa es que la gente no sabe, y te voy a platicar así rápido. Quienes doblaban a David Silva era el señor Daniel García, era Johnny García y era Marco Antonio García quienes doblaban a Huracán Ramírez en las películas. ¿Hablas de quién? ¿De qué Garcías? Marco Antonio García, Johnny García, que era hermano de Daniel, y Daniel García, que fue el que debutó el personaje en la Arena México. Porque primero Huracán Ramírez salió para el cine y después salió para la lucha libre. Sí, pero mucha gente, o sea, yo pensaba también que el señor Daniel García era el que actuaba ahí en las películas y luchaba, y pues creo que no, a lo mejor tú dices una o dos, pero la mayoría no salía. No, la mayor parte de las películas él hacía las acciones de lucha, pero a veces era él, vuelvo a repetirte, a veces era Johnny García, a veces era el señor Marco Antonio García. Hay unas fotos, fíjate bien en las fotos, para la gente que es un poco metodista. Hay un huracán con pelo en pecho. Ah, sí, ya recuerdo. Y Daniel García no tenía pelo en pecho. Hay otro huracán donde se le sale un bigotito. Entonces, ese es otro, ese es Johnny García. Entonces, necesitas ser muy fisonomista para darte cuenta. Pero bueno, al fin de cuentas, Huracán Ramírez ha sido un personaje para la lucha, ha sido un personaje cinematográfico. Y en esta época, ya con 18 años de interpretarlo, Máscaras, años 2000, ya tenemos mi hijo y yo 18 años de interpretarlo y muy contentos, me ha dado muchas cosas. Fue mi revancha deportiva y pues aquí estamos. Eres el único que tiene la autorización para portarlo, tu hijo, ¿no? Sí, somos los únicos, tenemos el contrato, el convenio, el permiso, la autorización, todo. Los dueños del nombre son ahora dos jóvenes, obviamente descendientes de la familia de los Rodríguez, y ellos son los que se han encargado de registrar continuamente el personaje y hacer los contratos por un determinado tiempo con mi hijo y conmigo. ¿No hay más huracanes? Pues se supone que no. se supone que nada más mi hijo y yo. Tú sabes que en el mundo de la lucha libre pues hay un clonaje, hay mucho clon, hay mucha gente que se quiere parecer a Huracán, que se parece a otros personajes, inclusive a ustedes también, ¿no? Yo he visto máscaras parecidas a las de ustedes con los chavos de abajo, y bueno, yo creo que es un honor, Chuy, es un honor, es un privilegio que gente que está empezando te tome como ejemplo, ¿no? Para poder hacer algo en el mundo de la lucha libre. Es difícil, pero pues vamos a intentarlo. Hay un personaje que anda luchando como algo de seda, ¿no? Pero él no tiene nada que ver con ni con el nombre ni con ustedes. No lo conozco, la verdad, quiero serte sincero. Pues a mí ni me interesa nada, o sea, no. Sabe quién sea, por ahí sí me han comentado, no los conozco. Que trae tu mismo equipo, quién sabe, que le vaya bien. Nosotros hemos hecho nuestra propia historia y nada más te digo a ti y a Junior y a toda la afición, a toda la gente, que el único Huracán Ramírez soy yo. Creo que es algo muy importante, como lo hemos tratado de mencionando en diferentes capítulos de aquí del canal, es que es muy importante eso del registro del nombre. Como usted lo acaba de decir, es un nombre que primero salió en el cine, posteriormente la lucha, pero todo eso tiene un registro en derecho de autor y creo que siempre es bueno defender lo que a uno le está costando trabajando y cuidar pues lo que se trabaja. Aparte es un registro, cada año se tiene que hacer el registro y como usted dice, las personas encargadas que tienen el nombre pues tratan de estar siempre al día y sobre todo usted ya con 18 años creo que es algo muy, muy, muy importante. Pero vamos al tema central que toda la gente siempre le gusta. Lo que tú quieras, Junior. Es que nos diga cómo pasó su niñez, cómo algún recuerdo que tenga allá en Monterrey, porque nos estaba mencionando que era de Monterrey, yo la verdad desconocía ese dato, y creo que mucha de la afición también, pero cuéntenos ahí cómo fue su niñez, cuántos hermanos tiene. Ok, yo nací en 1962 en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, en el mero centro, tengo una hermana, mi padre también fue luchador, ya falleció mi papá, mi mamá, pero quedamos mi hermana y yo, tengo tres hijos. Vivimos ahora aquí en la Ciudad de México, muy contentos y con mucha alegría, digo entre comillas por lo del COVID, ¿no? Pero aquí estamos. Yo me vine a México con mi papá porque mi papá trabajó en todas las películas, Chuy, de lucha, de luchadores. El Santo se lo trajo precisamente para acá para interpretar a un grupo que se llamaba los Stone Men. Los Stone Men era un grupo de luchadores que se dedicaba a hacer golpes,
pleitos en las escenas de cine, hacer doblajes de los artistas. En las películas de Santo, de Demon, eran zombies, marcianos, monstruos, Dráculas, era todo tipo de personajes que se dedicaban a recibir golpes. Y en las películas de Huracán, fíjate lo que es chistoso, mi papá trabajó en casi todas las películas. En la primera no, pero en la segunda, y de la segunda en adelante trabajó en todas las películas de Huracán Ramírez. Yo por eso me sabía la historia de Huracán Ramírez. Y las anécdotas que tengo de chiquillo, pues es que yo me iba con mi papá a las arenas de lucha. Yo no sabía que era luchador hasta que lo vi en una arena. Me encantaba cómo le mentaban la madre, cómo le chiflaban, cómo le aplaudían, cómo le gritaban, cómo lo vitoreaban. Y pues fue un espectáculo muy bonito, fue un mundo muy, muy emotivo para mí. Y mira, aquí estamos como luchadores profesionales ahora. Y así de... Porque muchos personajes nos han platicado que... Bueno, ustedes estuvo en el mero centro de Monterrey, pero algún juego que tradicional, porque hay muchos que vienen de un rancho o están muy lejanos y sus juegos pues eran canica, el trompo, la rata, apenas me aprendí la de la rata. La rata de dos patas. Y entonces como que hay muchos juegos similares y es padre, ¿no? Lo de la niñez, algún juego que recuerde con sus amigos, con la palomilla, no sé. Fíjate que yo tenía a nosotros, bueno, mi papá me compró un futbolito. Sí. Entonces un futbolito, teníamos unos amigos y yo ponía a mi hermana a jugar futbolito, hacíamos torneos mundiales, nos poníamos nombres de equipos de todo el mundo y pues, obviamente pues el ganador siempre era yo. Entonces sí, era muy emotivo para mí jugar con mi futbolito y los carritos, con los carritos aventándolos ahí despintábamos la pista en la banqueta y pues esa siempre fue mi afición. Y después las luchitas. Sí, es que creo que es algo bien importante. La otra vez, no recuerdo la verdad a quién entrevistamos, pero nos dijo algo muy cierto. Cuando es tu destino y es para ti, te va a llegar. Y en algún momento, creo que usted está muy como que alrededor de lo del cine con su papá, con lo de Huracán Ramírez. Y creo que, como usted dice, que es la revancha, ¿no? De deportiva, pero yo creo que desde siempre, yo creo que ya le llamaba el personaje para interpretarlo. Fíjate que te voy a platicar una cosa que el señor no me deja mentir. Yo los veía luchar a él y a sus hermanos, y los veía así muy lejanos, ¿no? Unos monstruos de la lucha libre. Dije, híjole, ¿cuándo se me dará la oportunidad de luchar ante Máscara 2000, Universo 2000, 100 caras? Nunca tuve la oportunidad en la empresa mexicana. Cuando interpreto a Huracán Ramírez, se me dio la oportunidad de trabajar ante ellos varias veces. Inclusive, tengo una anécdota muy bonita en Monterrey. Le tiro yo el tope a Carmelo y se me hace un lado y que caigo como perro. Dije, ay, ahora me pongo las rodilleras en los muslos a raíz de eso. Pero para mí siempre fue una emoción, un halago y un orgullo luchar con los hermanos Dinamita, cosa que yo creo que no muchos luchadores lo han hecho. El hecho de nombrarte a los hermanos Dinamita, verlos arriba del ring, digo, aunque ya tenían su trayectoria y su experiencia, pero ver a los tres parados arriba del ring te causaba primero una gran admiración, después cierto temor, porque decías tú, ay, estoy bien grandote. Pero siempre, pues siempre el hecho de trabajar junto a estos monstruos de la lucha libre fue para mí lo que te estoy diciendo, ¿no? Mi revancha deportiva. Yo creo que es algo muy padre, la verdad, que ahorita que nos está diciendo, yo estoy emocionado, la verdad, de escuchar la historia, aunque aparte me metí un poquito a estudiar y todo, pero escucharlo de su voz creo que es bien importante, y más al público, porque déjeme decirle que mucha afición estaba pidiendo que estuviera Huracán, y ahorita pues yo creo que es algo muy importante que esté aquí acompañándonos y exponiendo pues la vida de Huracán Ramírez, de cómo llegó, que no es tan fácil, porque muchos piensan que ya estás, pero no saben que tantos personajes, fue, eso es importante. Sí, fue una serie de pasos que tuve que hacer dentro del mundo del deporte de la lucha libre. Obviamente, pues el señor sabe, aquí sufres, lloras, te lastimas, mal pasadas, mal comidas, desveladas, golpes por todos lados, a veces no duermes. El señor no te puede dejar mentir, tú también lo vas a vivir. Duermes en la terminal de los camiones, duermes en un parque con tu petaca, tu toalla y ahí nada más. Entonces, son situaciones bonitas, ¿verdad? Son grandes vivencias que ojalá los jóvenes de hoy en día tuvieran ese tipo de experiencias para que en realidad valoraran la,
la lucha libre, porque yo veo que muchos se preocupan más por pintarse y por traer un calzón bonito, y no, aquí tienes que vivir, aquí es, tú sabes que es un deporte de contacto, entonces como tal, pues debes estar sumamente preparado para afrontar los retos que sean. Y creo que es bien importante, es algo que también hemos venido diciendo de diferentes capítulos, que igual no es que no, que lo hagan por hacer, sino más bien que no había una guía o alguien que se expusiera, como ahorita ya tenemos estos medios, que podemos alzar la voz y decir, ustedes como leyendas de la lucha libre, a los jóvenes que le guarden el respeto a esta hermosa profesión. Pero también me gustaría saber si estudió la primaria, la secundaria, hasta qué grado estudió, cómo era de alumno, la verdad. Yo soy licenciado en Derecho. Mi madre siempre quiso tener un abogado y una doctora. Los dos le cumplimos el sueño, pero yo recibí mi título y se lo di inmediatamente. Aquí está tu título, aquí está tu papel. Ahora voy a hacer lo que yo quiera. Ya practicaba yo algún deporte, yo trabajaba, entrenaba en el Atlante, en las fuerzas básicas del Atlante, entonces quería ser futbolista, pero me lastimaron un tobillo y pues me empezó a dar miedo, y la lucha pues ya la traía yo en la sangre. Me metí a entrenar a escondidas, no sé si recuerdes tú, Chuy, a Pedro Nieves, a Genaro Contreras, a Alejandro de Alba, al entrenador, bueno, luchadores de antaño, al señor Ray Mendoza. Sí, al inútil de Arturo Benistain, al señor Jaime Álvarez, que es jaque mate. Entonces, yo me les pegaba a ellos para aprender un poco de la lucha libre. Entonces, en el gimnasio donde iba eran luchadores independientes, pero me les pegaba mucho. Gori Casanova, no sé si te acuerdas de él también me le pegaba yo mucho. Entonces, pues de todo les vas aprendiendo, ¿no? Me subía yo a entrenar con los villanos, con el villano primero y el villano segundo. Ay, en paz descanse los muchachos de aquel entonces, pero qué duros eran, qué entrenamientos tan terribles te ponían, te hacían llorar. Sí, es lo que yo he escuchado cada historia. Fíjese que a mí me pasó algo similar como usted de lo de la carrera, pero de las historias que he escuchado es que el villano y el villano primero en específico, decían que los entrenamientos eran muy fuertes y aparte siempre era puerta cerrada, y es algo que le decía a mi maestro, que yo de tanto que leía y que veía, y uno que se enamora de este hermoso deporte, pues que le pasen esas cosas, de que sean los entrenamientos como te lo platican, creo que es algo maravilloso, y amas todavía más el deporte, porque yo me tardé creo que 6 meses. En la parte de lucha. No, en poder pasar a la profesional. O sea, es que no es como que algo tan sencillo, y aparte aventarte olímpica, después intercolegial, y la Greco. Entonces, creo que es algo bien bonito lo que está diciendo, porque pues uno le va agarrando más cariño al deporte. Pero entonces ya le entrega la carrera a su mamá y me dedico a estudiar música. A mí me gustaba mucho la música. Sí, señor. Antes de que sigas con la música, ¿qué edad tienes cuando te vienes de Monterrey? Yo recuerdo que nos vinimos a la edad, yo particularmente tenía 12 años cuando nos vinimos de Monterrey. Ahí, yo quisiera saber nada más de los 12 años que estuviste en Monterrey, algo que te haga que recuerdes, tú eras broncudillo, eras amistoso con los chavitos, o cómo. ¿Qué crees que no, Chuy? A mí me gustaba hacer muchos amigos, yo tenía la facilidad de que hacíamos migas muy, muy rápido con todos los niños de aquel entonces, casi no, broncudillo en la secundaria nada más. Como mi papá era luchador, pues luego hasta retaba hasta tres juntos, ¿no? A ver, los tres juntos, échale, órale. Que después me ponían unas arrastradas, ¿no? Pero no, o sea, no, casi nunca fui de pleito. Inclusive la lucha libre me tranquilizó. Sí era muy, tenía yo un problema de agresión a veces, pero era conmigo mismo, ¿no? Yo y me quedaba trabado. Y la lucha libre me ayudó, Chuy, a calmarme, a zafar todo esto. Entonces ahora con la lucha libre pues ando muy tranquilo, me mientan la madre en la calle. Pues sí, pues tú sabes. ¿En Monterrey estudiaste hasta la primaria? No, en Monterrey estudié hasta el cuarto año nada más, quinto año nada más, ya fue cuando nos vinimos y aquí empecé ya a estudiar. ¿La Ciudad de México, qué colonia? La colonia Gómez Farías, que está cerca del metro aeropuerto. Ahí es donde debes de estudiar. En una escuela particular que estaba ahí, y fíjate lo que son las cosas, me tocó estrenar la secundaria. Soy de la primera generación de la secundaria 112, que estaba ahí donde está ahora la Cámara de Diputados. Me tocó estrenar la preparatoria.
soy de la primera generación del CCH Oriente. Que ah, yo también estudié ahí. ¿En serio? Ah, sí. Yo soy de la primera generación. Soy de la primera generación de la FES Aragón, del ENEP Aragón. Yo también estudié. Oh. Entonces, ah, ¿se vieron? Sí, yo soy, bueno, yo que ponía las piedras ahí, soy de esas primeras generaciones. Cuando termino la carrera en la ENEP y me voy a la Nacional de Música, y ahí fue donde estudié la carrera, soy licenciado en música. Inclusive yo al señor lo conocí, pero yo me dediqué a la música para gente especial, con gente con capacidades diferentes, ¿no? Sí. ¿Ahí tú qué puesto tienes en...? En la escuela, maestro. Maestro nada más, afortunadamente tengo dos plazas, por eso la pandemia no me echó nada. Dime dónde estás ahí. Estamos en la Escuela Nacional para Ciegos, que está en Mixcalco número 6. En la tarde doy clases a ciegos y en la mañana doy clases a niños down. La primera canción que yo compuse, él me ayudó, él junto con Baby Richard, me ayudaron para hacer las arreglas ahí con el maestro ahí de los cieguitos. ¿Cómo sí, llaman? son invidentes. Bueno, los ciegos. ¿Y tu carrera como abogado no la ejerciste nunca? Duré como medio año, Chuy, ejerciendo la carrera. Te voy a platicar una anécdota rápido. Yo me metí, mi sueño era llegar a la procuraduría. Sí, dije, sí, quiero llegar a ser procurador. Uf. Entonces, obviamente, pues tienes que seguir unos pasos. Yo me metí a trabajar a la procuraduría y me hicieron oficial secretario del Ministerio Público en la Agencia 17 en Venustiano Carranza. Pero el Ministerio Público, haz de cuenta que yo era el segundo de a bordo de la agencia. Sí. Llegaba el Ministerio Público y me decía, por mi nombre, fulano, dígame, Lick, hay un muertito. Entonces me mandaba a recoger a los muertitos, yo era el que los pintaba con el gis. Pues nada más aguanté tres muertitos, dije, vamos a volar, esta carrera no es para mí. Y me gustó más la música. Fíjate. Te voy a platicar una cosa. Yo hice un examen para ser el bajista de la Sonora Santanera. Te estoy hablando de hace como 15 años, éramos como 60 que estábamos formados y pues no, nunca nos tocó la suerte de llegar, porque al final de cuentas llegó un recomendado y fue el que se quedó como bajista. Ahora los chavos que están tocando con la Santanera. Y también fuiste del grupo, fuiste ese equipo del grupo de los rudos del... Hubo un grupo de luchadores, sí, cuando estaba Toño Peña en la Arena México. Me decían, ¿por qué no hacen un grupo de luchadores? Pues yo los veo que andan cantando y andan tocando. Y, era Kung Fu en la batería, era Ari Romero y el Pantera en las guitarras. Yo era el requintista, el Gran Apache, que en paz descanse, era el bajista. El Halcón Negro, ya retirado, era el tumbero, que después fue Américo Roca. Esta Estrellita era la pianista, después nos llegó otro chavo. Y hicimos ese grupo que se llamaba Los Rudos del Ritmo. También experiencias muy bonitas y pues los hice tocar a todos. Todos tocaban, pero hijos de criminales. Y el Búfalo Salvaje, que era tu competencia cantando. ¿Tocas el piano, pero excelentemente bien? Bien, bien, no. Yo toco las cuerdas, yo me especialicé en violín, pero dije yo, pues el violín me va a matar de hambre, pues ¿dónde me meto a tocar violín que me deje dinero? Entonces, pues me puse a aprender guitarra clásica, guitarra, después pues dije, no, pues es que lo clásico no me da de comer, vámonos por las cumbias, lo que está de moda, estaban de moda las cumbias y la onda grupera, entonces empecé a tocar todo ese tipo de cosas, me invitaron a varios grupos, y mira, son las cosas, fue lo que pegó, fue lo que me dejó dinero, y una muchacha, una novia que yo tenía en un grupo, fue la que me invitó a trabajar a la SEP. Si no quieres dar clase en la SEP, ¿con quién? Con ciegos, dije, ah, caray, ¿quieres? Bueno, ándale pues. Y mira, ahí hice ya también toda mi... Pues ahora sí que toda mi carrera, ya tengo 25 años ahí en la escuela. Esa faceta yo no la conocía y yo creo que bastantes tampoco. Y creo que es un gran ejemplo, la verdad estoy muy... Pues, o sea, yo lo admiro mucho y pero ahorita saber todo esto creo que es muy importante. Creo que es un gran ejemplo no solamente para nosotros como luchadores, sino para toda la gente porque... Pues uno debe de insistir en lo que le gusta y la verdad que... Ahorita ya me quedé sin palabras, la verdad estoy muy emocionado de saber tanto. Es el Lagos de Moreno. Fíjate que hace un ratito estaba comentando que algunos compañeros terminaron una carrera universitaria y decían, papá, ahí está tu carrera, ahí está tu título, decían por la lucha y cuando ya quisieron regresar pues ya era demasiado tarde. Yo le comentaba del siglo XX, él también es abogado.
pero cuando él quiso retomarla, creo que ya no era el momento. Y no sabía que tú también habías tenido una carrera. Sí, sí. Porque él acaba de entregarme un título ahorita de está en el cuarto. Un título de. Igual. De también. Ah, es abogado también. Sí. A ver, dime la definición de obligación en latín. No, ver, pero... le comento que tiene que ir con las dos profesiones porque luego alguna te falla, pues te vas con la otra. Porque... No me digas que eres de la FES Aragón, ¿en serio? Sí, 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 sí. Uy. Sí. Que hagas ajo, gente, viene nada más. Estamos ante un colega, no, qué bueno, te felicito. No, 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 tienes un porvenir muy grande por delante. Nada más que esto, no lo olvides. Sí, es lo que le iba a comentar, que ahorita que me dijo que también estudió en la máxima casa de estudios del país y de Latinoamérica. Por eso le digo que para mí, o sea, yo lo admiro. Y ahora que saber todo lo que ha logrado, le digo, es un gran ejemplo. Y me gustaría en algún momento, pues, seguir sus pasos. La verdad, a mí sí me emociona mucho la carrera y me siento muy feliz, la verdad. No, te voy a decir una cosa, te voy a dar un consejo y yo creo que más que el año 2000 te puedo decir también, no olvides tu carrera. La lucha libre actualmente es muy difícil que ganes tu dinero, en serio. Sí. Más con esto de la pandemia, es mucho, mucho, va a ser mucho, muy difícil retomar otra vez el rumbo de la lucha libre. Vas a luchar, sí, vas a luchar, pero vas a tener ahora muchas complicaciones. Cuando el señor estaba y cuando yo estaba, no eran muchos luchadores, éramos pocos. Ahorita, no, por donde quiera nacen luchadores y sobre todo, ¿sabes qué? Por todos lados hay pseudo maestros, pseudo profesores, que a los 6 meses tú te pasaste entrenando olímpica, pues a los 6 meses están debutando en una arena de lucha y con tal de que lleven a la familia, a la novia y que digan, ay, son luchadores. Pero verles los equipos todos mal hechos, los cuerpos mal hechos, los movimientos que ellos tienen, o sea, no son los adecuados. Y por eso la lucha libre, yo no sé, a lo mejor estoy mal, Chuy, dime, pero se ha prostituido mucho, la han denigrado mucho la lucha libre. Entonces, siempre ten tu carrera a un lado, porque ahorita va a ser muy difícil que vivas de la lucha libre. Vas a tener trabajo, sí, pero no como anteriormente había, ¿verdad? Anteriormente teníamos trabajo diario. Sí, la verdad es que acaba de ser algo muy, muy importante. De hecho, estábamos hablando hace un rato y la verdad yo acabé la carrera por mi maestro, porque fue algo que me puso de... algo que tenía que hacer, la verdad, lo cual le agradezco. También le agradezco porque gracias a él la ejercí en una buena institución. Bueno, en dos instituciones, entonces creo que es muy, muy importante este logro, o sea, que la verdad es por el amor a la lucha libre y la admiración a mi maestro, y ahora saber que somos colegas y que toca música, ¿sabes? Es algo bien emocionante, entonces, pero... ¿Qué más tocas? ¿Cómo se llama? ¿Qué más instrumentos tocas? Toco la guitarra, el violín, la vihuela, el charango, el cuatro colombiano, pues los instrumentos de cuerdas, el contrabajo, la viola, la mandolina, la mandurria, ¿qué más se me va? Pues todo eso de cuerdas. Eres un maestro. Pues te tienes que enseñar, Chuy. Yo creo que el hambre a veces te enseña a dominar todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Yo he tocado todos los instrumentos. Yo por ejemplo, a mí el instrumento que más me gustaba era la vihuela, el que trae el mariachi, la guitarrita. Entonces, la chiquita. Sí, eso. Entonces yo me tuve cursos sobre el instrumento también y me encanta cómo se oye el sonido de la vihuela. Y ahora, pues con la pandemia tampoco se ha podido hacer mucho, ¿no? Porque yo cuando... empecé a ver que bajaban las funciones de lucha, dije yo voy a hacer un grupo para irnos a trabajar también porque es muy necesario, no estábamos luchando diario y cuando había lucha pues muy, muy reducido lo que sacabas, lo que ganabas, tú le cobras una garantía por ejemplo al promotor y el promotor siempre te dice pues échame la mano y bueno dices tú, bueno, y a mis hijas quién les echa la mano, ¿no? O sea, no, y tienen que comer y ahí no les importa ni les interesa. ¿Cuántos hijos tienes? Tengo tres, Chuy. Tres, sí. El junior y una niña que es odontóloga también de la FES Zaragoza y la otra que es periodista de la FES Aragón. Ya, sí. Ya no dependen de ti.
Las dos chamacas sí, porque están viviendo ahí en la casa. Todavía no se titulan. Entonces, pues todavía tengo que guiarlas, mantenerlas. Sí, sí, luchando. Hijo. Oye, Huracán, sí, señor. Para mucha gente que piensa que la lucha libre es un juego, platícanos, ¿de qué te has lastimado? De todo, ¿verdad? Inclusive traigo dos placas aquí en mis dientes, una abajo y una arriba. Me los han tumbado uno de tus sobrinos, Cien Caras Junior, en una función allá en Guadalajara. Me atoró la máscara y le jaló y me voló un diente. Pero son cosas que pasan. He estado lastimado de los hombros, de los tobillos. Llevo una operación en la rodilla izquierda, los ligamentos. Me dio peritonitis en una función de lucha. Te han lastimado de todo. Golpes en la cabeza, en los codos. Pues nada más que la cuestión es que tú como deportista pues tiendes a salir rápido, ¿no?, de las lesiones. Y el mismo entusiasmo que tú tienes por seguir en la lucha libre te hace que logres vencer todo ese tipo de adversidades, ¿no? Que estoy lastimado, pero voy a luchar a Mazatlán, me vale, yo voy. ¿Tuviste un problema de corazón? Sí, hace 4 días y medio me quiso dar un infarto, pero te voy a platicar por qué. Híjole, voy a sacar a muchos de la Arena México a balcón. Yo iba a Japón, tenía 3 meses para ir a Japón. Dije, yo me voy a preparar mucho a conciencia para llegar a Japón bien, porque yo quería abrirle el camino a mi hijo. Entonces, me dice un chavo en el gimnasio, dice, ¿y por qué no? Sin agraviar a nadie de la México, estoy especificando de la Arena México. Dice, ¿por qué no te pones un piquetito para que vayas más ponchado? Dije, ándale pues. Entonces me lo puse. Al mes me veía yo en el espejo, como mostrito, ¿no? No, ya no me pesaba nada y me sentía yo cada vez más punchado. Me empecé a meter quemadores de grasa, aminoácidos, proteína, creatina, vita, todo. Dije, quiero llegar a Japón, ya después de Japón ya. Y fui a luchar a Monterrey y cuando ese día me toca Blue Panther y nos pusimos a llavear y en la llaveada empiezo a sentir la falta de aire. Dije, ah, caray, me falta el aire, pues yo, según yo, tengo condición. Y bajamos de luchar y todo. Llego yo al hotel y me empieza a dar un dolor aquí en el pecho y aquí en el brazo. Entonces, me metí a la tina del baño del hotel y me relajé, se me quitó. Todavía me comí una hamburguesa. Y en la mañana, cuando bajo del avión, ya el dolor un poquito más fuerte, ya en el pecho y en el brazo. Entonces, le hablo yo a mi hermana, le digo, fíjate que traigo un dolor en el pecho y en el brazo, ¿cómo te sientes? Yo tengo náuseas. Dice, ahí voy por ti. Va por mí al aeropuerto y me dice, te ves muy pálido. Dice, vamos al doctor, al hospital. Nosotros tenemos ISSSTE. Entonces, me lleva al ISSSTE y lo primero que me ve un compañero día y me dice, híjole, creo que viene con un infarto. Así. No me digas. Bueno, pues ya me metieron a los estudios y me dice el doctor, te tenemos que hacer unos estudios porque parece que te dio un infarto. No me diga eso. Soy luchador, dice, pues adiós la lucha libre. Me hicieron los estudios y al tercer día me dicen, te vamos a hacer un estudio que se llama el cateterismo para ver por qué te dio o te quiso dar el infarto. Entonces me meten una sonda por la ingle y se dan cuenta de que tengo 2 arterias tapadas. Entonces me dice un doctor, ah, caray, no es posible, si con una se mueren, tú tienes 2. Pero el ejercicio es el que te protege, te mantiene y me ayudó mucho. Entonces me pusieron 4 stents, los resortitos, sí, sí. 2 en una arteria y 2 en la otra arteria. Y le decía yo al doctor, ¿puedo luchar? Dice, ya no. De verdad, ya no. Le digo, fíjese que yo soy Huracán Ramírez y no puede ser que mi personaje ya haya terminado. Dice, pues ya terminó. Bueno, empiezo a ir a los estudios y me hacen una prueba de esfuerzo. En la prueba de esfuerzo me dice el doctor, ah, caray, le digo, ¿qué pasó, doctor? Dice, es que está bien tu corazón, está muy bien todo. ¿De veras? ¿Puedo luchar? Dice, espérame, si en un mes me respondes igual, vamos a ver qué hacemos. Dije, órale. Entonces me preparé la elíptica y todo, y llego al siguiente mes a la prueba de esfuerzo, y vamos a suponer que es una escala del 1 al 7, sí. Y yo llegué al número 7, dice el doctor, no puede ser, en serio,
¿Algún pacto tienes con este, con Mijifus o algo así? Dice, estás muy bien, tu corazón me marca muy bien. No tenía yo absolutamente nada, no me marcaba nada y este, le digo, ¿puedes luchar? Dice, te voy a dejar luchar con una condición, dígame. Que no te peguen en el pecho y que no te azoten. Dije, pues entonces, no, dije, bueno. Que le dieron pegas en el pecho. Entonces, a los 15 días me toca la arena Nesa y le hablo al doctor porque era muy aficionado. ¿Qué cree que voy a la arena Nesa? ¿Me vas a invitar? Digo, sí, el doctor vive ahí en Nesa. Entonces, cuando me ve luchar, nada más me veía, lo veía yo y me veía él en unos dos. Dice, a ver, ¿a qué horas? Ya tenía yo listo el estetoscopio y todo aquí listo. No, gracias a Dios, no pasó nada. Y mira, y empecé a luchar otra vez. Y ahora hago mucho ejercicio aeróbico. Te vino Ah, déjame decirte. Sí, efectivamente, cuando me hicieron un estudio, me dice uno de los doctores, me dice, oye, te metiste algo, ¿verdad? Le digo, ¿por qué? Porque te ves muy... Mame. Sí. Le digo, sí. Me tocó verte. Sí. Y andaba ahí, parecía robotillo, ¿no? Me dice, ¿qué te metiste? Híjole. Aunque, bueno, que se enojen los de la México otra vez. Decadura, no sé qué. Decadura, bueno, quién sabe. ¿Tú lo conoces, no? Decadura. Bulina, algo así. No, sí sé, pero. Ajá, decadura, pero son derivados de la testosterona. Ándale. ¿No? Sí. Y el otro era el sostenón. Sí, bueno, igual, entonces, derivado de la. Entonces, eso fue lo que me produjo grasa en mis arterias. Entonces, eso fue lo que me tapó mis. Mis arterias. Sí, de hecho. Por eso no se recomienda. No, luchadores de la Arena México. No es de luchadores, no se recomienda. Sí, es lo que la otra vez estábamos hablando de ese tema, porque, pues, por los físicos, ¿no? Y entonces, pues ya, como usted lo comenta, hay muchos que por lo más rápido se va, y no hay nada como estar naturalito, y pues es tu físico, ¿ya qué más puedes hacer? Más que echarle ganas. ¿Y no fuiste a Japón? No, ya no fui a Japón, ya. Chico, con trabajo, no. Sí, fui a Texcoco después. Ya. Pero, ¿ya habías ido antes, anteriormente? Sí, anteriormente, ya, un año atrás ya había ido yo a Japón, pero era la segunda vez que yo regresaba como huracán. ¿Ya no has ido otra vez? No, ya no, ahorita ya no. ¿Estados Unidos? A Estados Unidos, sí, mi hijo es el que tiene un contrato con una empresa que se llama Lucha Libre USA, allá en Estados Unidos, pero también está parada por lo mismo de la... De sí, la pandemia. ¿A qué otro país has ido? Sin jactarme, sin presumir. Mira, he estado en Japón, en Vietnam, en Corea, en China, en Mongolia, en Singapur, de ese lado. Y de este lado, en Bélgica, España, Inglaterra, Italia. ¿Te estás presumiendo o estás platicando? Te estoy platicando. No. Pero es una, es una trayectoria de 38 años, ¿no? Entonces. No, pero sí está muy bien porque hay mucha afición que le importa eso de los viajes y creo que es muy importante que nos comparta. ¿Aquí en Sudamérica ha estado? Sí, fui a Machu Picchu. ¿Machu Picchu? ¿En serio? Sí, sí, serio, sí, serio. Sí, te lo juro. ¿Machu Picchu? Sí, sí, es la punta del continente americano. El continente americano es la mera punta, hasta abajo del continente americano. Es más, estás en Machu Picchu, ves el agua color azul y ves el agua color verde. Oye, Huracán, y gracias a Huracán Ramírez ha sido a todas partes del mundo, porque con el otro me lo fuiste, con el otro nombre no fuiste. Cuando era yo, el enmascarado que me puso la empresa mexicana, sí viajé a Japón, Estados Unidos, unas de 8 a 10 veces. Entonces salí. Pero Huracán me ha ayudado más. Yo estuve en la empresa del Santo, el Todo por el Todo. Uh-huh. Y cuando se hacían los viajes a Europa, sí. me invitaba, iba yo con él. Y me tuve el privilegio de conocer esos bonitos lugares: Inglaterra, España, Bélgica. No pude conocer Rusia porque ya no me tocó que me llevaran. Además que riquillo, ya tanto que has viajado. No, riquillo, pero de vida, no. Oye, qué bueno que te veas bien, porque sí te vi un tiempo malito. Y de hecho yo ayudé contigo, creo que después de tu infarto, como, no sé, a los 6, 7 meses, y te ves un poquito mal, ahorita te veo como un roble, mi querido regalo. No, me daba mucho miedo.
Natural, sí. Me daba mucho miedo, Chuy. Te vuelvo a repetir lo que te estaba platicando. Me tocó luchar con los hermanos Dinamita y yo los veía y dije, ay, en la torre. Ay, Diosito, ya subí, ahora bájame con bien de aquí. Luego, el señor no es una perita en dulce, ¿eh? No, el señor es una amenaza arriba. De él te pones a llevar con él y como dicen en el argot luchístico, no te da ni la hora. Pero yo creo que el más fuerte era Universo 2000, ¿no? Era muy fuerte, Andrés, en paz descanse. Sí, a mí me tocó, me invitó muchas veces a Lagos. Bueno, no, sí. Andrés García, le decía yo, y me decía él, Mario Fernández. Fernández. Yo debuté a los inútiles, la nueva generación Dinamita. ¿A poco? Sí, yo los debuté en Lagos a los tres. Ah. Inclusive le decía yo a Sansón, el nombre como que no me gusta. Y me decía él, es que mi papá lo tuvo. Sí, pero no creo que hagas mucho con el nombre de Sansón. Y mira los tres, qué bueno, porque ahora son jóvenes que tienen ya cuerpo, que tienen estatura, tienen conocimientos, tienen unas características muy especiales y son buenos, sin agraviar a nadie, pero creo que son mejor que los hermanos Dinamita originales. son muy entrones y también los ves arriba del ring y ay, estos monstruos, ¿de dónde salieron? Sí, yo creo que son buenas. Aquí la única diferencia, yo creo que Carmelo, su personalidad, no sé, que no hay un personaje ni en el mundo del artístico ni en el mundo deportivo con esa persona de mi hermano para el tráfico siempre. Entonces, él más que ser un buen luchador, creo que su personalidad con eso. Es más, mucha gente nomás de verlo ya desquitaba el boleto, porque tenía tanto ángel. Hay una vecina allá en Guadalajara que decía, yo nomás voy a ver a Carmelo que salga de vestir el ring y con eso ya quedo satisfecho. Pues yo creo que tenía tanta percha que, y bueno, hasta yo, pues es miedo, me imagino. Entonces, yo creo que él no ocupaba ser un buen luchador. Creo que con esa percha que tenía era para hacer a lo que se dedicara, menos a lo que se dedica a ordeñar vacas. No, yo creo que los dos. Yo estuve en la lucha de Máscara año 2000 contra Aníbal. La de Máscara contra Máscara. Yo fui ese día como aficionado a la lucha y me dio mucho coraje cuando pierde la Máscara a nivel. Dije, algún día, Máscara 2000, algún día me las vas a pagar. Era tu ídolo. Me gustaba mucho la personalidad del señor, de Aníbal. Me gustaba ver sus movimientos y todo. Y como dices... Se lo agarraba, te sacaba. Sí, y como dices tú, Carmelo también... una personalidad inmensa, ¿no? Lo veías tú. Una vez en Monterrey, ¿no? para ahí fue donde lo comprobamos. Mi hermano, yo, Andrés, subimos de second y una caída no hizo nada. Nada más entraba y la gente ya, ¡ah! Emocionada, ¿qué está haciendo? Y nomás, y una caída, se acabó la caída, full. La otra caída, no sé qué hizo, pues se subió, no sé, tres acciones y la gente salía. La tenía loca, entonces, ay. Una vez te fuiste a Monterrey y éramos nosotros, y dije, hermano, fíjate, cuando yo estoy luchando, vas a ver que ni me va, la gente no va a pelar, va a estar viendo a Carmelo. Y dije, sí, yo estaba luchando y la gente viéndolo a él. Cualquier cosita que hacía la gente estaba así, y a mí ni me pelaba. Cuando se mete Andrés a luchar, igual, la gente viéndolo a él, y yo me di cuenta, sí, a él. Cuando se mete a luchar, cuando se metía, ¡uf! A la locura, y nomás hacía el puro entrón y. Con eso. Ese día que yo fui a Monterrey también me tocó llavear con el señor. Sí, sí. Y pues ya salimos, ni caso nos hacían. Y creo que iba el Super Muñeco también, ¿te acuerdas? El Super Muñeco entra con Andrés, pues descanse. Y también la gente ni caso, pero entra el Rayo con Carmelo. Ah, sí. Hombre, no era la. Dije yo, mira nomás, ¿por qué no hice lo del Rayo? Y no, los dos. Digo, el Rayo también, mi respeto, no era un señor. Era un luchadorazo también. Hoy ya no creo, ya no lucha, ¿verdad? Ya. Pero no está retirado tampoco. Bueno, ahorita pues, no está luchando, pero creo que va a seguir. Ah, qué bueno, porque tiene mucha personalidad. Y sí, era un agasajo. Ver a Carmelo, ¿no? Sobre todo cómo se paraba. Y arriba del ring te emocionabas verlos, ¿eh? Fíjate, yo veo videos donde estábamos luchando y no sé, que me despeinaba, llegaba y me llamaba, bien, bien. Me peinaba y volteaba y era. Con eso, no, es así. No se tenía ese don. Tiene ese don. Sí. Y sus hijos, pues sus hijos, son unos luchadorazos. Y
en todo, pero no, ninguno le da la percha. Es la personalidad, ¿no? Es lo malo que no se hereda eso, pero bueno. Mi querido Huracán Ramírez. Sí, el Mascareño 2000. ¿Cuántos campeonatos has tenido? Con el nombre de Huracán Ramírez, he tenido uno, el Mundial de Parejas de la IWC, que ganamos mi hijo y yo en El Paso, Texas, en Houston, Texas, se lo quitamos a los Jaibo Brothers, ha sido el único, porque muchos no me han dado la oportunidad de retarlos, ¿no? Y como con mi primer nombre, fui campeón nacional ligero y campeón nacional welter, cinturones, campeonatos que me quitaron los dos en la Arena Coliseo. ¿Y máscaras tienes ganado? Máscaras, como Huracán Ramírez, tengo una muy presente, bueno, a dos. Una fue a Fuerza Boricua, que ya falleció, otro muchacho que no era el papá de los Rush, y el cirujano, el de San Luis Potosí, Cervando, que también ya falleció por este mugroso bicho. Entonces, yo creo que han sido mis máscaras más significativas. No sé, yo creo que la gente o los mismos luchadores de hoy en día le temen enfrentarse a Huracán, porque pues, saben que no la van a hacer. Saben que está más fuerte que un león. Pues me gusta mucho el deporte, me gusta mucho, quiero mantenerme todavía vivo, quiero estar unos 3, 4, 5 años más en el mundo de la lucha libre, retirarme con honor y no lastimado, para que las nuevas generaciones que vengan, pues vean que les deja uno algo, ¿no? Un enseñanza, un ejemplo. Entonces me quiero retirar bien para disfrutar a mi familia, que ya ni caso me hacen, pero bueno. No, creo que es algo bien importante lo que está diciendo, lo del físico y todo. Yo la verdad cuando lo vi por primera vez me impresionó mucho su físico. Y ¿Qué crees que lo quieres tener? Sí, es lo que hemos hablado bastante de eso. Y pero dile qué tiene que hacer para que tenga. Sí, porque... Pues mira, muchas verduras, frutas, legumbres, nueces y sobre todo disciplina para ir al gimnasio. Sí, porque de hecho es algo que le comentaba a mi maestro, ya posteriormente cuando llegamos a un gym muy famosísimo que es de nuestro buen amigo Star, lo vi y está entrenando y creo que eso es un gran ejemplo para todos nosotros como jóvenes y para los que van empezando, que es un ejemplo de disciplina porque siempre andan entrenando y siempre mantienen una gran presencia. Quien diga que los luchadores de antes no tenían físicos porque no sabe de lucha libre, porque todos los luchadores de anteriores, todos guardaban una presencia en su físico, en su imagen para los demás. Entonces creo que es un gran ejemplo que te voy a decir una cosa, Junior, y el señor tampoco me deja mentir. Anteriormente, el luchador de antes eran físicos toscos, eran físicos impresionantes, físicos por naturaleza. Entonces tú los veías muy anchos, los veías muy, ay, ese luchador, ni te les acercabas. Hoy en día, el luchador actual, pues te ven con sus playeritas acá, y toda la gente, es un payaso ese. Pero no tienen el conocimiento necesario como para poder tener un encuentro con una gente de la calle. La gente de la calle está más preparada que el luchador. Yo vi un video de un luchador hace poco, no me acuerdo cómo se llama, un jaloneo que tuvo con Alfredo Adame, y Alfredo Adame lo empina, dice no puede ser, a mí que me agarre, a ver si es cierto que es que el luchador debe estar preparado en todo, de un dedo, de una uña tienes que tumbar a tu oponente. Anteriormente, en paz descanse, yo tengo muy presente el consejo de, aparte de mi maestro, ¿no? Pero de una persona que es muy amigo, que en paz descanse, Emilio Charles, nos decía que un luchador siempre tiene que ganar, sea como sea, porque está el prestigio de la lucha libre y uno debe de darle el valor, aunque no nos debemos de pelear, pero si ya nos buscan y están duro y dale, uno tiene que ganar de cualquier forma. Y se me quedó presente, posteriormente cuando conozco a Universo 2000, igual en paz descanse, igual nos dan ese consejo que uno tenía que darle con todo y como sea. Y ya cuando mi maestro nos da el consejo, es que uno tiene que ir rápido, nada de que se vea que hay par. Uno debe demostrar que es luchador, ¿no? Pero no debes de buscar el enfrentamiento, siempre evitarlo. No, sí, debes de evitar todo tipo de enfrentamientos, pero como luchador debes estar preparado. ¿Por qué? Precisamente por eso estás entrenando lucha libre. Sí.
a patadas, a mordidas, a pellizcos, a lo que sea, pero no te deben de ganar nadie. Un boxeador te puede dar 4 o 5 golpes, pero donde lo pesques, ya te llevó, amárralo. El karateca igual, el karateca tira muchas patadas, agárrale una pierna, y si tú tienes el conocimiento necesario, lo vas a amarrar y se la vas a tronar. A ver, si sí, muy karateca, órale, pum. Y además son gente que está más delgada que nosotros, ¿no? Sí. Sí, son gente que está más delgada. A los gorditos, pues nomás dales la vuelta y cánsalos. Y ya. Y además se supone que tú también tienes un arma muy poderosa, que es la condición. Sí, sí, es algo que se tiene que trabajar bastante. Por eso le digo que es muy importante que ahorita que el medio del internet y las redes sociales, que ustedes como leyendas, como gente que lleva la batuta de la lucha libre, es muy importante que los pongan para las diferentes generaciones, porque igual es como le digo, no es porque no lo quieran hacer o porque lo hagan con la intención de hacer que van figureando, no, más bien que no hay una dirección de cómo debe de formarse un luchador, porque hay muchos, como usted dice, hay muchos pseudo maestros, pseudo luchadores que no saben realmente lo que es dignificar a nuestro deporte, el sacrificio, como lo acaba de mencionar, tanto tiempo de pasar en entrenamientos, de no dormir bien, ¿sabe? O sea, hay mucho sacrificio que no lo conoce el nuevo talento, pero ahorita con este medio yo creo que pues van a seguir los consejos para ser estrellas como ustedes. Y te voy a decir una cosa, hay compañeros, y el señor sabe, hay compañeros que siendo luchadores profesionales, con una gran trayectoria y con un gran talento en el mundo de la lucha, no te enseñan, te tienen nada más ahí y ahí. ¿Por qué? Porque ahora buscan ya como no hay luchas, ahí te voy a tener, ahí te voy a tener, y págame, y págame, y págame. Oye, ¿cuándo he hecho una maroma? No. O sea, tampoco se vale, ¿no? Esto es una escalera paso por paso. Oye, acá, señor. Tu punto de vista de la actual lucha libre que se está manejando en las empresas más importantes, obviamente la que tú y yo manejamos, que es la misma, ¿no? Pero lo que se está manejando, por ejemplo, del Consejo de AAA, ¿qué opinión tienes? No me gusta la lucha de AAA. La lucha de AAA es muy son buenos luchadores, son muy buenos luchadores, excelentes luchadores, porque tengo muchos amigos ahí en AAA que son magníficos luchadores, pero no me gusta el estilo que practican, ¿no? Es un estilo que pues han deteriorado un poco la lucha y han olvidado la lucha ras de lona. En la Arena México, pues también son muy buenos luchadores, buenísimos luchadores, pero a veces el concepto que manejan lo quieren manejar, Chuy, más a la televisión. El hecho de ponerte a llavear con uno de los muchachos, te digo porque se escucha en la tele, 1 minuto para llavear. Entonces en 1 minuto tienes que llavear así, cuando se supone que son caídas donde no hay límite de tiempo. Entonces, ahora es más producto para la televisión que los encuentros de lucha libre. Ahora están más basados en que la televisión, quedes bien con la televisión. No hagas esto porque la televisión no lo permite. No digas groserías. Digo, hay excepciones, ¿no? Como por ejemplo cuando La Parca subió a la Arena México, que hasta risa me dio, y la verdad, un saludo a Elia Par, si nos está viendo, porque tiene muchos pantalones, ¿no? Al igual que ustedes también, para decir las cosas. Y no me gusta la lucha de la Arena México tampoco, hay mucho vuelo, hay muchos jóvenes que hacen lo mismo que Carístico, que Místico, que El Volador, son copias nada más de todos ellos, y yo creo que no hay nadie que les esté diciendo quiénes hagan una cosa y quiénes hagan otra. Son estilos idénticos. Las máscaras son las mismas. Acaba de salir un chamaquito parecido al Santo. No sé cómo se llama. Plateado ahí también. Diamante. No. Y también es el mismo estilo de los muchachos de arriba. Entonces, tijeras, las tijeras voladoras. Tú las ves 30 veces en una función de lucha, perdón. Topes, 50 topes ves. Espaldazos, 100 espaldazos, ¿ves? O sea, no hay una variante de ejercicios para que tú puedas ganar una lucha. Hay unas llaves muy bonitas que están ejecutando los muchachos. Pues háganlas. Vean el ejemplo del último guerrero, por ejemplo. Tiene un gran carisma y tiene una variante de conocimientos increíbles, ¿no? Entonces, aprovechenlo. Yo nunca he visto al Negro Casas que se avente un tope.
al felino que se avienta un top y sin embargo ganan con llaves creación de ellos. Pero hoy en día todos quieren volar, todos quieren, se sienten pájaros, se sienten que traen alas en el... Digo, a lo mejor tienen hambre, tenemos hambre todos, ¿no? Pero yo creo que hay que retomar la esencia misma de la lucha. Yo les preguntaría a los muchachos de la Arena México y de la AAA, ¿ustedes saben cuál es la leonesa, la alejandrina o la chiadina? No te la van a contestar porque no las conocen. Son ya de antaño. ¿Y tu punto de vista sobre la lucha americana? No, la lucha libre americana pues es un espectáculo muy bonito, nada más, hasta ahí. Claramente te lo dicen, ¿no? Cuando te la presentan en televisión, WWE Entertainment, que es entretenimiento. No te ponen lucha libre, porque pues es muy falsa la lucha libre americana. Falsa, falsa de toda falsedad. Y pues si hay alguno que quiera refutar de allá, con todo gusto. Pero es muy falsa la lucha libre americana y es un entretenimiento nada más. Ellos tienen más conocimiento de hablar, más conocimiento de estar bien ponchados, porque sí, es un espectáculo que venden. Y bueno, pues mis respetos también para ellos. ¿Y la japonesa? La japonesa tiene una variante que es, es dura ahora la lucha libre japonesa. Anteriormente, tú sabes que venían los japoneses a aprender aquí en México. Pues ahora es tiene una especie de variante la lucha japonesa. Ahora ya vean más los muchachos. Ya son muy ágiles también porque la misma característica del japonés te hace que seas muy ágil y te hacen las cosas más creíbles. Entonces, pues como que está saliendo adelante la lucha libre japonesa. Para que la lucha libre mexicana, no que regrese, sino más bien para que no se salga tanto del contexto de lo que es la lucha libre, ¿qué tendrías que hacer tú si estuviera en tus manos? Si estuviera en mis manos, yo los metí a todos al gimnasio. A todos, órale. Y se me ponen a llavear. Se me ponen a practicar llaves. ¿Por qué? Porque es... Mira, cuando tú vas a una lucha de maestros, tú pones una llave y la gente se te queda y te aplaude. Entonces, ¿por qué no les aplaude? ¿Por qué no el Negro Navarro, Solar, Blue Panther, tú, Huracán, etcétera? Los luchadores de antaño, ¿por qué la gente nos aplaude cuando aplicamos una llave? Porque la gente no quiere ver tanto vuelo. Entonces, programa una función donde diga lucha libre, espectáculo aéreo. Entonces ahí sí que se vuelen y que, como por ejemplo cuando te anuncian lucha libre extrema, entonces tú sabes lo que vas a ir a ver. ¿Tú estás de acuerdo en la lucha libre? En lucha libre extrema se me hace raro, ¿no? Porque lucha libre no más hay una. Lucha extrema, pues no sé si hay una comisión. ¿Estás de acuerdo en ese espectáculo? No, definitivamente no. Yo creo que son peleas callejeras más bien, ¿no? Son pleitos callejeros como en las películas de Hollywood. Y entonces es una imitación burda. El luchador mexicano no está capacitado para recibir tanto golpe como esos, ¿no? Entonces, si tú te das cuenta, no hay mucha gente en las arenas de lucha extrema. Entonces, pues son arenitas, ¿no? Es un grupo muy reducido de jóvenes que creen que con sangre ya van a... o con ganarte con un sillazo, con una mesa ya van a cumplir con un espectáculo o enseñarle a la gente que somos muy machos, ¿no? El único macho que es el de Lagos, ¿verdad? No me gusta la lucha extrema. A mí tampoco. ¿A ti? No, yo de lo que me enamoré y siempre voy a estar enamorado es de la lucha libre. Y lo demás, como lo acaban de mencionar, yo tengo mi punto de vista, que el mío es que pues lucha es lo que conocemos, ¿no? Es la lucha libre y es un deporte de alto rendimiento, es un deporte que necesita sacrificios, como lo acabas de mencionar, hay llaves, hay golpes, patadas, pues es como su nombre lo dice, lucha libre. Yo me quedo con lo de la lucha libre, de lo que mencionaban de Estados Unidos y Japón, pues son diferente cultura, ¿no? Son diferente cultura, yo creo que ahí son otras cosas y creo que de lo que yo estoy enamorado es de la lucha libre. Me encanta lo que ustedes hicieron para yo enamorarme de la lucha. Y yo creo que con su ejemplo y con lo que están diciendo, muchos jóvenes van a empezar a retomar lo que debe de ser. Recordemos que siempre todo es una evolución, pero siempre hay que tener las bases para que este deporte siga creciendo. Y yo me quedo con eso, con la lucha libre. Mucha gente cuando me pregunta estado civil, le digo, mira, el único estado civil que yo tengo, porque me dicen, ¿tienes novia? Sí, tengo novia, ¿tienes esposa? Sí, tengo esposa.
¿En serio? Y tengo hasta amante. ¡Ah, caray! Mi novia, mi esposa y mi amante es la lucha libre. Sí, pues es que... Casado de aquí para arriba y viudo de aquí para abajo. No sabía. Para que vean que Huracán Ramírez también es macho. Macho y... No. Yo soy macho menos. Yo soy macho menos. Ah, qué padre, mi querido Huracán Ramírez. Oye, y tú, obviamente vendes tus máscaras, así que vendes también tus... Sí, Máscara Año 2000, vendo mis productos en Instagram estoy como Huracán Ramírez Original. Pueden encontrar todo tipo de productos, máscaras, gorras, llaveros, playeras, vasos, muñecos, como yo. ¡Ah! todo tipo de productos. Y en Facebook estamos como Huracán Ramírez Original. Esa es donde está nuestra tienda en línea. Y como H. Ram Ramírez, para todos los que quieran ver a dónde vamos, qué es lo que hacemos, cuántas veces hago del baño. Entonces, son dos páginas en Facebook, H. Ram Ramírez, y la otra es Huracán Ramírez Original. Y vuelvo a repetirte, donde está nuestra tienda en línea. TikTok, no, casi no. Pero ahí estamos a sus órdenes. Estamos en sus órdenes también en el Savoy. No, ya no existe. No se quedan. Y estamos a sus órdenes para lo que se les ofrezca. Decirle a la gente que no se dejen engañar, hay muchos clones. Y que si ustedes quieren ver si va Máscara Año 2000 o Junior o va Huracán Ramírez a alguna función de lucha, cerciórense por medio de las redes sociales, que es una cuestión muy fuerte, muy, muy potente, y pregunten si somos los originales los que nos vamos a presentar. Nosotros siempre lo hacemos con profesionalismo, con orgullo y con amor, ese tipo de presentaciones, y no nos cuesta nada hacer videos tampoco a nosotros para anunciarles dónde vamos a estar. No se dejen engañar. Los clones no hacen videos. Clones hay miles. Son los que cobran barato. A nosotros no nos llevan porque sí tiene que entrar el promotor. Entonces vamos a dejar aquí en la caja de comentarios las redes oficiales de Huracán Ramírez para toda la gente que quiera adquirir un producto oficial. Y es algo más padre, ¿no? Porque... yo como aficionado, pues le digo que a mí me encantaría haber recibido una máscara de mi luchador favorito y que te la dé, y aparte autografiada, creo que es un regalo muy importante para la afición. Entonces yo creo que es muy padre. Síganlo en las redes sociales, Instagram, Facebook, y pues TikTok pues dice que no, pero... No, sí, también. Pero nosotros andamos en todo, es que las redes ya es algo muy importante. Y hay una dinámica muy padre para finalizar los videos. Antes era un consejo para el debut de Junior, pero la afición se ha motivado mucho, no solamente para desempeñar la lucha libre, sino para cualquier profesión, oficio. Un consejo que le quiera dar a su afición y para mí para el próximo debut. Pues mira, ya te dije, primero, no se dejen engañar, hay mucho clon, hay mucha gente parecida a nuestros equipos, no se dejen engañar. Es una. La segunda es, coman frutas y verduras. Hay que ver más bucks. Y para tu debut, Junior, híjole, ponte a entrenar. Agarra mi dieta, dile. Agarra mi dieta, ponte a entrenar. Esto es una disciplina, Junior. Tú vas a sentir lo tuyo cuando estés arriba del ring. Ni el señor ni nadie te van a decir, vas a hacer esto, porque lo que vas a hacer, te van a hacer. Es lo que has aprendido. Disfruta la lucha libre, hazlo con amor. La lucha libre te puede dejar muchas cosas, muchas vivencias, muchas experiencias. Te va a dejar viajes, te va a dejar viejo. No. Perdón, no sé qué estoy. Te va a dejar muchas cosas y disfruta tu deporte. No olvides tu carrera, porque deben de ir combinadas las dos. Actualmente, con esta pandemia, podemos decir que no estamos viviendo de la lucha libre. Estamos viviendo los que tuvimos la cuestión del ahorro nada más, y bueno, pues ya se nos están acabando los ahorros, hay que reactivarnos, pero tampoco nos vamos a reactivar máscara con promotores que sean pseudo promotores que te quieran pagar al 30%. Si me pagan al 30%, les lucho al 30%, y no se dejen. A todos mis compañeros luchadores, échenle ganas también. Si ya van a reaparecer en alguna arena, pues échenle ganas y no cobren tan barato, porque, hijos de su madre, por culpa de ustedes, estamos cobrando barato nosotros también. Ahí quedó, pues, fue la entrevista espectacular con Huracán Ramírez.
Algo que le queda decir a la gente extra, mi querido Ricardo Ramírez. Sí, pues nada más que ya vamos a retomar nuestras actividades, que se cercioren de que somos los originales, y ya vienen algunas cuestiones, si ustedes me permiten decirles que ya está el tráiler, no sé cómo le quieran nombrar, no sé cómo se llame, ¿Trailer? El tráiler de la serie de Huracán Ramírez, la serie del Junior también, viene el proyecto de la película, vienen cosas muy bonitas, muy buenas, y nosotros pensamos que en mayo o junio, a más tardar, estamos empezando la grabación de la película. Perfecto, y también hay muchas convivencias, ¿eh? Acabamos de ir en Aguascalientes, y fui a Monterrey, y hay una por confirmarse para Tijuana, así es que, aparte de ir a luchar, también vamos a las convivencias, que también se la pasan un padre, platico uno con todos los aficionados, no sé si te ha tocado a ti. Sí, claro. Acá. Entonces, también invitarlos para que pues organicen convivencias con servidores. Sí, sí, de hecho, ahorita que dijo de la serie, ¿en qué plataforma para que esté al pendiente el público? Netflix. Ah, entonces, para que estén atentos y que sea la número uno, síganlo, porque recuerden que apoyar la lucha libre en cualquier aspecto, sea serie, sea película, es muy importante para todos nosotros, y apoyar al mejor y mucho éxito en la serie. No, gracias, tenemos una carrera como los rusos y los americanos, a ver quién sacaba primero la vacuna. Nosotros estamos aquí en una carrera con mis compañeros luchadores, Santo Demon, a ver quién saca primero la serie. Ya hay casi el 80-90% de posibilidades de firmar ya el contrato con Netflix. Va a ser una miniserie de 10 capítulos y ojalá cuando ya esté lista, pues a la gente le guste, le agrade. En esta serie ya Huracán Ramírez no se quita la película, ya no va a haber un actor que interprete a Huracán, voy a ser yo ya quien interpreta a Huracán Ramírez, y Junior también, y pues esperemos que se llegue a realizar para cumplir nuestras metas nada más. No, sí, y lo de la película, aquí están los rudos para darles frente. Pero no hay escenas de amor, ¿eh? No, pues muchísimas gracias. Recuerden, amigos, en suscribirse, activar la campanita y compartir. Nos vemos en un nuevo video. ¡No nos fallen! ¡Claro que no!